Después de lo que pasó hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se vuelven contra sus amos. La única opción de los humanos es destruirlas. Creí que Kamsky sabía algo. Estaba en un error. Tal vez sí sabía, pero preferiste no preguntar. Elegí no jugar a su jueguito retorcido y enfermo. No había razón para matar al androide. Vi una foto de Amanda en casa de Kamsky. Ella fue su maestra. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz con aspecto familiar. Por eso eligió a su mentora. ¿A qué quieres llegar? ¿Cómo encaja CyberLife en todo esto? ¿Qué quieren realmente? CyberLife solo quiere resolver la situación y seguir vendiendo androides. No me contaste todo lo que sabes de los divergentes, ¿cierto? Espero que obtengas respuestas, Connor. No que hagas preguntas. Eres el único que puede evitar una guerra civil. Encuentra a los divergentes, o habrá caos. Es tu última oportunidad, Connor. Estás fuera del caso. El FBI se encargará. ¿Qué? Pero ya tenemos algo bueno. Solo necesitamos tiempo. Creo Hank, que... no lo entiendes. No se trata de una investigación más. Es una guerra civil. Ya no está en nuestras manos. Esto concierne a seguridad nacional. A la mierda. No puedes acabar todo así, no estando tan cerca. ¿No dices que no soportas a los androides? Ya, Hank, decídete. Pensé que esto te encantaría. Casi desciframos el caso. Sé que podemos resolverlo. Maldita sea, Jeffrey, ¿podrías apoyarme solo una vez? No hay nada que pueda hacer. Ya regresa a homicidios. Y el androide que vuelva a CyberLife. Lo lamento, Hank, pero terminó. No podemos rendirnos así. Sé que podríamos resolver este caso. ¿Entonces vas a volver a CyberLife? No tengo opción. Me desactivarán y analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos del lado equivocado, Connor? ¿Y si estamos luchando contra personas que solo quieren libertad? Sé que estamos del lado correcto. Los humanos nos crearon. Son nuestros amos. Ninguna máquina debe rebelarse contra su creador. Cuando te negaste a matar a esa androide en casa de Kamsky, te pusiste en sus zapatos. Mostraste empatía, Connor. La empatía es una emoción humana. No sé por qué lo hice. No estoy programado para decir estas cosas, pero de verdad aprecié trabajar con usted. Un poco más de tiempo, y quién sabe, hasta nos pudimos haber hecho amigos. Vaya, vaya, aquí llega Perkins, el muy hijo de puta. No pierden el tiempo en el FBI. Rendirnos no es opción. La respuesta está en las evidencias reunidas. Si Perkins se las lleva, todo se acabó. No tenemos opción. ¿Oíste a Fowler? Estamos fuera del caso. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito más tiempo para encontrar pistas en las evidencias. Sé que la solución está justo ahí. Escucha, Connor... Si no resuelvo este caso, CyberLife va a destruirme. 5 minutos. Es todo lo que quiero. En mi escritorio está la llave del sótano.
Muévete, no los puedo distraer toda la eternidad. ¡Oye, Connor! ¡Te estoy hablando, idiota! ¿A dónde vas? No queremos idiotas de plástico por acá. ¿No sabías o qué? Me ordenaron regresar a CyberLife. Registraré las evidencias que tengo en mi posesión y luego me iré de inmediato. Bien. Cuidado al volver. Los androides últimamente tienden a prenderse fuego. Idiota. Contraseña de Hank. ¿Qué elegiría un colmilludo y excéntrico teniente de policía? Es absurda. Jamás usaría esa. Tengo que pensar como Hank. Obviamente. ¿Dónde está Jericho? La respuesta está por aquí. No hay mucho tiempo. Tengo que pensar rápido. El divergente que tomó a una niña como rehén. Que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. Juntos, podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida, y ha llegado la hora de que nos den la libertad. Marcos, ¿dónde te escondes? Uno de los divergentes que hackeó el estudio de TV con Marcos. Seguramente sabe dónde se esconden los divergentes. Thank you.
Destruirte. No quería lastimar a nadie. Necesito encontrar Jericó. ¿Tú sabes cómo llegar? No. No, no sé nada de Jericó. Debo encontrar Jericó. Dime cómo llegar ahí. No reconozco tu voz. No eres de los nuestros. Jamás te diré dónde está Jericó. Ahora déjame en paz.